Buenas noches, estimados amigos del Facebook. Gracias por su compañía hoy en esta noche tan especial para un servidor a través de tu espacio del Sureste TV. La noche de hoy, pues vamos a hacer un programa especial en el cual estaremos pues haciendo la presentación oficial del libro que está ya disponible. Este libro que un servidor ha escrito y que está disponible a través de las plataformas de Amazon, tanto en una versión en pasta suave, como la que estoy mostrando en este momento, como en la forma de ebook o libro electrónico. El libro, como les dije, ya está disponible. De hecho, gracias a las facilidades que Amazon nos da, hemos corrido algunas promociones mediante las cuales algunas gentes han tenido la oportunidad de bajar el libro electrónico sin ningún costo. Esperemos, todavía Amazon me va a dar una o dos oportunidades más de correr esta promoción, mediante la cual pues yo espero que muchos de ustedes puedan tener el libro para leerlo y que pues al final pues nos hagan el favor de dar sus comentarios. En esta noche me acompañan cuatro personas, cuatro amigos, bueno, amigos, compañeros, que me van a hacer el favor de comentar diferentes partes del libro en una forma más o menos cronológica. El libro es un libro de corte autobiográfico, pero con un corte muy especial en el sentido de la trayectoria que un servidor ha tenido en su relación con la política. Desde el nacimiento, desde mi padre, mi madre, y luego toda la relación que he tenido con la política en diferentes momentos. Y por eso le he pedido a quienes hoy me acompañan que nos hagan el favor de hacer sus comentarios. Me acompaña en esta noche en primera instancia mi hermano Artemio Alpizar Carrillo, que será el primero en hablar para platicarnos un poquito de los primeros capítulos que son más que nada relacionados a nuestra familia, en especial, como ya he dicho, a mi padre y a mi madre. Después nos acompaña un buen amigo, escritor, Pedro Cardós, con quien tuve una relación de amistad y una relación profesional también en mis años cuando estuve en la iniciativa privada. Y Pedro, pues, nos platicará un poquito de mi paso por la política empresarial. Seguidamente, mi tocayo y gran amigo David Heredia, pues, hará el favor de platicar sobre, pues, mi paso por la política formal, que, pues, no, a pesar de que mucha gente cree que yo tengo una larga historia en la política, en realidad no es tan así, al menos no en la política formal, porque solamente estuve un periodo cuando el entonces gobernador Rolando Zapata me invitó a formar parte de su gabinete. Y pues esta parte le he pedido a mi buen amigo David Heredia que nos haga el favor de comentarla. Y por último, al periodista Hinder Peraza Kumam, quien es realmente pues un nuevo amigo, o sea, alguien con el cual mi relación es reciente, pero con quien me he identificado mucho también y le he pedido que sea partícipe de esta noche para que nos platique un poquito un capítulo muy especial del libro en donde hay cuestiones pues muy personales, pero que yo he querido compartir con todos aquellos que hagan el favor de leer el libro, porque es un capítulo de esperanza. El libro en realidad lo he escrito en una forma, desde el título, nada es coincidencia, es un título de fe, es un título que denota de que nada en esta vida es coincidencia, todas las cosas pasan porque un ser superior ha decidido que así sucedan las cosas y nosotros tenemos que aprender a descifrar esas decisiones para saber realmente cuál es el papel que nos toca jugar en esta vida.
Y bueno, el subtítulo es Pasajes de una vida ligada a la política, en donde encuentro varios pasajes, como hemos dicho, de mi vida ligada a la política, con muchas anécdotas, con muchos relatos del pasado, algunos del pasado no tan reciente y otros pues de un pasado mucho más cercano. Pero bien, en realidad, pues en esta noche voy a dejar que mis invitados sean realmente quienes hagan la presentación. Y al final también vamos a dar un espacio de que si algunos de los que nos están viendo tienen alguna pregunta, nuestro floor manager pues nos hará el favor de comunicarnos la pregunta y trataremos de responderla al final de esta presentación. Así que pues nuevamente muchas gracias a todos los que nos están viendo y pues le cedo el micrófono a mi hermano Artemio para que nos haga el favor de platicar especialmente sobre los primeros capítulos del libro. Artemio, por favor, adelante. Pues muy buenas noches, realmente saludando a todos los que están conectados, que han seguido a David en esta última etapa en la que se ha vuelto pues un analítico de la vida social, económica y política de nuestro México y especialmente nuestro estado. Realmente me ha causado él una gran satisfacción como hermano. Yo soy el mayor de la familia y le llevo casi 14 años. Es otra generación prácticamente cuando él nace en el seno de una familia en la que el padre todavía existía esa figura tan grande de llevar las riendas de la casa. Pero nuestra madre, como él narra ahí también, era realmente la que estaba detrás de aquel hombre, haciendo por la familia, formando la familia, definitivamente metiendo el hombro desde donde ella tenía que hacer. Esto da por resultado pues, una formación de 4 varones y una mujer. Pues con la formación que acabo de expresarles, David realmente es el Benjamín. Yo lo veía realmente ya prácticamente como la figura, pues realmente pudiéramos decir de que era el consentido de la familia. Ya los más grandes lo jugábamos realmente y le enseñábamos cosas, tengo que confesarlo a veces indebidas. Me satisface mucho haber leído el libro con anticipación, pidiéndome él que yo pues realmente hiciera alguna corrección sobre algo de lo que él narraba. Y puedo decir que su narrativa pues es muy sencilla y desde luego la califico de humana. ¿Por qué? Porque no se pone él en el eje, sino que definitivamente va él integrándose a cómo veía la familia, dando a entender cuál fue su formación realmente. Venía de un padre realmente que en sus juventudes había sido presidente municipal de la ciudad de Mérida. Luego, en la época que él nace, estaba en el Congreso del Estado prácticamente como diputado local. Tenía pues, otras cuestiones de actividades pues a él le impactaron y que están perfectamente detalladas y conformadas en los textos que él dispone para hacernos llegar. Realmente no quisiera interiorizarme mucho en explicarle la familia, en
tanto que la cuestión es hacerles sentir que lo lean para que sientan la forma en que él expresa sus orígenes, expresa la formación que tuvo y por qué de su actuar como ha actuado hasta la fecha. Para mí, realmente soy el hermano, ¿qué puedo decir? Orgullosísimo de él, definitivamente con un gran cariño, como a todos mis hermanos. Definitivamente, en esta última etapa, pues me ha sorprendido porque, a pesar de todo lo que he contextualizado, nunca me imaginé que un hermano pudiera tener la pluma. Yo lo intenté y no fui capaz. Veo en él algo que a mí me quedó realmente por hacer, y realmente con lo que él ha hecho, ¿qué más puedo decirles? Yo, desde luego, aconsejo su lectura. La narrativa, vuelvo a decir, es muy buena. Van a tener la forma de cómo conocerlo a él en una situación para entenderlo después y para saber por qué los análisis que actualmente él está haciendo en su programa. David, definitivamente le voy a ceder ya al siguiente. No quiero extenderme mucho. No quiero que en boca personal suene a repetirlo, ensalzar tanto a la familia. No hace falta, tú sabes lo que yo siento por la familia. Yo por eso quiero dejarlo hasta aquí. Le cedo la palabra a don Pedro Campos. Gracias, Artemio. Pedro, por favor. Muchísimas gracias por cederme la palabra. Pues David y yo nos conocimos en un lugar menos pensado. Normalmente la gente se conoce en bares, en restaurantes, en las cantinas o en los salones de baile. Él y yo nos conocimos en las páginas de un libro. Y desde entonces leemos y nos queremos como amigos. Y esa fuerza de la amistad es la que nos ha mantenido siguiéndonos, quizá. Para escribir un libro hay que escoger un hilo de metal dorado resistente a las tensiones y con él tejer los lienzos de los sueños primaverales que atrapen los perfumes florales, que refresquen los calores veraniegos, que las brisas otoñales acaricien y besen los árboles sin hojas y entibien sus frialdades invernales. Entonces, las estaciones se convertirían en pinceladas con imágenes literarias de postales y los lienzos. Escribir un libro se dice fácil, pero lleva tiempo pensarlo, lleva tiempo formatearlo en la mente y más aún es un riesgo porque uno dice y ya no puede desdecir uno. El libro lo leí y resultó muy interesante. Es una biografía, para mi gusto, es una radiografía quizá, más bien dicho, o quizá adicionalmente a una biografía. Y yo no me imaginé nunca toda esa carrera que David
llevó a cabo desde que era estudiante. Y me parece un detalle importante señalar que la parte más importante de su carrera que empezó fue en el tecnológico, si recuerdo bien. Entre estudiante y líder estudiantil y luego maestro, no es fácil. Y en este momento hablo de él, pero no con él, sino con ustedes, porque él, con él es como hablar doblemente del mismo asunto. Entonces, estamos platicando nosotros, los que somos ajenos a él, los que nos encontramos, los nuevos amigos, se puede decir. Creo verlo como una figura, con un maestro, con su ajedrez, haciendo sus jugadas, y que todo le ha salido bien hasta donde yo lo conozco. El escribir un libro es importante, es una aportación más a esos o para esos que no acostumbran convivir con un libro. Hay que convivir con un libro. Y este libro es una aportación, quizá no para los adolescentes, pero sí para la gente de la segunda y tercera edad, a lo mejor, que les gusta un poco la política. A David, definitivamente, ya fuera de lo simbólico, lo conocí en Ormex cuando nosotros éramos proveedores de servicios de Ormex y quise instalar una computadora allí y poner un empleado para que trabajara y se facilitara el trabajo, más que nada. Y aceptó la computadora, pero no el empleado. Afortunadamente, me costó menos. Y es así como hemos llevado a cabo la relación laboral, amistosa. Y de repente me sorprendió cuando vi que había escrito un libro y toda su carrera política no fue nada fácil, sobre todo tratar con los monstruos, con los grandes empresarios. No sé, nunca he tratado con ellos, pero creo que es difícil, sobre todo que tienen un dominio sobre la economía y un dominio en cierto sector de la producción del Estado. Y más cuando existe un gobernador difícil, duro, dictador casi, como don Víctor Cervera Pacheco, que yo tuve la oportunidad igualmente de tratar con él. Yo cada año hacía un desayuno con nuestros clientes y lo invitaba. Y un año que no sé qué pasó y se me olvidó invitarlo, y de repente me vio al otro día en un evento y me dijo: oye, Carlos, ya supe que hiciste tu desayuno y no me invitaste. Pues que supe que su agenda estaba muy saturada y no le invité. No me mientas, yo voy siempre a todos los desayunos. Y el señor reclamando, y la verdad es que fue un error mío. Tratar con Patricio Patrón quizá fue más fácil, quizá fue más suave. Puedo decir que Patricio fue mi amigo, o es mi amigo. Hasta hace poco tenía su celular, me perdió y no lo he vuelto a recuperar. Siempre nos saludamos, y sin embargo, en política solamente David
pudo haber vivido bienes y males, olas fuertes y olas suaves, y la relación parece que no fue tan difícil. Sin embargo, la última vez que le llamé a David, estaba, creo, como secretario de Economía o Promoción Económica, algo así, si el título es correcto, y me contestó cuando estaba en Londres, y andábamos con un problemilla ahí con la aduana, que me ayudó a resolverlo. Te felicito por tu libro, David. Es interesante, es una vida de la familia que está allí a la vista del público, es una familia honorable y creo que todos en tu casa han trabajado y mucho se ha logrado. Yo no tengo tanto que decir en política, sé poco. También trabajé 10 años con don Carlos Loret de Mola hace muchos años. 10 años estuve trabajando con él y con Lunacán. Aprendí algo, estaba yo muy joven, pero es una muy buena época para aprender cuando se es joven. Y se oyen cosas extrañas y se entienden después. Y me dio mucho gusto trabajar 10 años y luego me incorporé al sector privado. Y desde entonces estoy en el sector privado, que tampoco es fácil. Es difícil, hay que ser como el cirquero, como el trapecista, unas veces arriba, otras veces abajo. Y no me queda más que felicitarte por tu libro. Y yo estoy seguro que lo has leído varias veces y lo vas a volver a leer. Y estoy seguro que alguna vez te caerá alguna lágrima sobre ese libro, tanto por el gusto o quizá te traiga gratos y algunos no tan gratos recuerdos. Pero lo has leído más de una vez, estoy seguro. Cuando escribí mi primer libro, lo leí muchas veces. No logré aprenderme nada o mucho de lo que tenía porque no lo puedes memorizar. La inspiración llega y la tienes que atrapar en ese momento. Si no la atrapas, ya no vuelve a salir igual. Así que, suerte con tu libro. No finques tus esperanzas totales en la venta, porque como vendedores de libros no somos muy buenos. Yo tampoco soy bueno. El primer tiraje del primer libro que publiqué fueron 500. Estuvo en venta en Dante, en todas las librerías Dante, y apenas vendí 250 libros. Cuenta de Cuentos, que es el segundo libro que publiqué, está en Amazon. No lo registré yo, lo publicó una editorial española que se interesó, y lo que no han hecho es cumplir con lo que prometieron. Pero el gran placer de haberlo publicado, nadie te lo quita. Es algo que te va siempre a dar mucho orgullo. Ahora vete por el segundo libro, escribe el segundo libro, el tercer libro también. Vas a ver que va a salir más fácil. Y te felicito. Y hasta allá creo que se acabaron mis 5 minutos. Gracias, Pedro. Gracias, muy amable. Ahora toca el turno de mi tocayo, también el decano de los periodistas en Yucatán, don David Heredia Montañez.
Tocayo, adelante, por favor. Canas. Bien, pues yo tengo que hacer primero que nada un paréntesis antes de entrar en materia al respecto del libro, y sobre todo en la parte que me asignaste, que no sé mucho de ello, porque yo más bien que de política no sé, sino soy técnico y pues realmente trataré de interpretar todas estas situaciones. Como te decía, esto es como la canción aquella de que rezaba antes de conocerte. Pues sí, antes de conocerte, conocí a tu señor padre. Yo le decía el grande. Pero también muchos amigos le decían el grande, a don Artemio Alpizar Pacheco. Un personaje de polendas que llenó toda una época en la política del Estado. O como dirían en mi pueblo, aquí en el Iztapalapa. Ahora, luego de seguir la trayectoria de uno de sus hijos, el hijo, es mi tocayo David, quien sin querer queriendo se introdujo en el fabuloso mundo de la administración pública, luego de una exitosa carrera en la actividad empresarial. Pero comenzaré con lo que me toca comentar, los capítulos 5, 7, 8 y 9, casi nada, en donde está el meollo de la política de su libro, que hoy se presenta. Y el título es Nada es coincidencia, y como él mismo dijo, todo tiene una razón. Un título perfecto para narrar los intríngulis de la ciencia imperfecta que muchos aborrecen y otros aman la política. Bien, pero a mí me toca iniciar con el capítulo 5, que es su introducción al fabuloso mundo de la CFOE, lo que era la Secretaría de Fomento Económico del Estado. Y ahí es donde mi tocayo, pues, recibe una llamada de su hermana, Luceli, y le dice, bueno, hay una propuesta para ti. Ahí me dijeron que te comunicaras telefónicamente a Palacio y espero que lo hagas porque pues yo estoy aquí también en esta loca carrera de la política. Y después de esa llamada de su hermana, David decide hacerlo teniendo en cuenta de que él pues tenía una responsabilidad dentro de una empresa maquiladora que le tenía dado toda la responsabilidad de llevarla a buen término. Creo que era Ormex, ¿verdad, Tocayo? No, ya estábamos en Falco, Tocayo, ya estábamos en Falco. Bueno, Falco. Ahí es donde David decide entre lo que es la administración de una iniciativa privada y entrar al fabuloso mundo de la política y de la administración pública. Simple y sencillamente, la llamada vino del que menos debió haber esperado nunca, que es Sergio Vadillo, quien le recibe la llamada. Y entonces le dice que, pues, que se ponga en línea porque está nominado, y así es como cuando entras a un trabajo especializado. Entonces David dice, bueno, pues yo he estado en la administración, conozco todo lo que son los vericuetos de la administración, no se me va a hacer nada difícil, que equivocado. La administración pública no solamente es llevar la contabilidad, de dar órdenes y mucho menos. La administración pública lleva un 90% de política y la política es una cosa, una ciencia imperfecta, como siempre la he visto. No tiene ni como la cumbia, ¿no? Ni pies ni corazón. Esto es lo que él ignoraba de todas estas cosas. Su hermana sí estaba en la actividad política, pero él no. Su padre, don Artemio, pues
era un político de esos niveles que trataba directamente con los gobernadores, como narra aquí en el libro, y de que tuvo sus sinsabores, así como también tuvo una época en la que pues él fue presidente municipal de la ciudad de Mérida, cuando Mérida apenas tenía 250 mil habitantes, creo yo. Pero yo lo conocí cuando era un muchacho, un chamaco, y lo conocí en el barrio de Santiago, padre, ahí donde iba a tomar café con los políticos en la Flor de Santiago. Ahí fue donde conocí al grande. Luego de él, antes de conocer a David, conocí a otro gran amigo que está aquí presente, Artemio. Pero por nuestra afición a los toros, ¿verdad, Artemio? Desde luego, casi la afición. Siempre hemos sido muy amantes de los toros, como las vacas. Entonces, esto es así. Y entonces yo conversaba muchísimo con Artemio, discutíamos situaciones de las faenas que se daban en la Plaza de Toros Mérida y en otros cosos taurinos. Y nunca me imaginé que Listo se metiera a esta situación. David se decide a hacer esto, al entrar a CFOE, porque aquí tengo anotado algo que es muy interesante. La llamada de Palacio ya la mencioné, lo de su hermana Lucely, y es cuando se topa con los colaboradores de esa secretaría. Y se empieza a dar cuenta de lo bueno y de lo malo que se puede sacar de todos ellos. Sin embargo, él decide, no voy a correr a nadie. Esto, que es su espíritu de trabajo, siempre ha sido de la mejor competencia al respecto. Y dice, tranquilos todos, no van a haber despidos. El trabajo es aprender sobre la marcha. Los fondos de recuperación es un capítulo que él maneja muy, muy bien con respecto a la situación de la secretaría, porque se tenían dado créditos que a veces parecían irrecuperables. Sin embargo, él logra citar a los interesados y los convence de buena forma de que devolvieran ese dinero y les da todas las facilidades del mundo. Luego crea las caravanas del crédito. Como bien ahí se dice en ese capítulo, las caravanas del crédito llegan a tener un éxito tremendo, pero que también van creando ciertos celos políticos con respecto a lo que uno hace. Cuando uno empieza a tener éxito en lo que hace, es cuando comienzan las cosas a corroerse por donde menos te lo imaginas. Es peor que las termitas. No las ves, pero ahí están. Luego tiene otro éxito también cuando maneja el aeropuerto de Chichén. En el aeropuerto de Chichén habían ciertas irregularidades, sin embargo, ahí es donde está la mano de David. Y empiezan también las gestiones para traer a una gran empresa que fue rimbombante en el momento de la administración de Rolando Zapata Bello, la cervecería yucateca. Y es cuando, en ese inter, es cuando David empieza a sentir pasos en el tejado y, simple y sencillamente, llega un momento en que lo llaman a cuentas. Esto ya estaba acordado underground, o sea, subterráneamente, y viene el despido. Y ahí es donde le entra a él una depresión tremenda, que, bueno, pues no está aquí para estar haciendo este tipo de comentarios, pero simple y sencillamente es un sufrimiento que él vivió y que lo plasma perfectamente en el libro. Es algo que normalmente nosotros diríamos es el rebote de esa famosa pandemia política. Hay que hablar también de estos, en estas terminologías actuales, ¿qué sucede con una pandemia?
Y esto es lo que salto al capítulo 7, para ser más concreto el resumen. Y viene la reinserción otra vez a la administración, pero dentro de un capítulo en su vida, un tanto conocido por lo que había manejado él en el tecnológico y en otros lugares, que es la intromisión hacia una universidad como rector de la Universidad Tecnológica de Mérida Metropolitana. Y ahí encuentra que esa universidad pues ya se estaba cayendo, era una universidad que había creado en la época de don Víctor Cervera Pacheco, y que le habían puesto mucho énfasis y había crecido tremendamente, pero le quitaron lo necesario, el soporte necesario, que era la cuestión económica. Y es donde ahí David también, con su habilidad administrativa, empieza incluso a hacer rifas, empieza a convencer a los alumnos y de las acreditaciones, cómo hacerlo, crean un festival de fin de año, una fiesta navideña, y los acontecimientos normales que se dan en estas cosas, unos pros y otros en contra. Y luego viene otro slump, la salida de ese hoyo. Y es cuando David empieza a desajenarse en tanto de la cuestión política, pero sin soltarla, dado de que nos encontramos en un café. Y la tertulia de ese café en el viejo molino, que es donde nos volvemos a encontrar. Yo a David lo había tratado muchísimo antes, pero en la tertulia cafeteril es donde empezamos a hacer comentarios, y él me hizo una pregunta así en corto, y me dice: ¿qué te parece, tocayo, si escribo un libro al respecto de todo lo que está sucediendo, o todo lo que me ha pasado, pero lo quiero hacer autobiográfico? Yo le digo: mira, sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, bueno, él ya tiene hijos, creo que ha sembrado muchísimos árboles, pero parir un libro, eso, que cuando viene atravesado el chiquito, ni qué decir, es parte de lo que intrínsecamente nosotros debemos de sufrir en estas cosas. El capítulo 8 es donde habla él de sus últimas quincenas. Y lo digo sucintamente porque pues es el tiempo que me tienen asignado para hacer este comentario. Pero vale la pena, porque yo que he visto pasar por mis manos muchísimas cosas impresas, libros, revistas, folletos, de todo. Mi vida ha sido durante casi 50 años oliendo tinta, y ahora pues viendo las ondas hercianas de las redes sociales y de todas estas cosas, como lo que estamos haciendo ahorita. Es cuando David se decide a escribir. Un día nos invita a una comida, siempre en un viejo molino, pero no el del circuito Colonia, sino en el que está en Ciudad Cauquel, y me confía, me dice: ya adelanté bastante y me gustaría que le echaras un ojito a lo que ya se hizo. Y me manda por WhatsApp o correo electrónico, creo, me manda una pequeña parte de su intro del libro. Y es cuando yo le digo: adelante, ¿sabes una cosa? No lo hagas tan formal. Siempre dale algo que deguste el lector. Y eso es lo que él supo hacer perfectamente. Y yo soy de esa idea. O sea, soy de los que usan el lenguaje común, el lenguaje del pueblo. Y narrar tu propia historia como un sentido autobiográfico no es nada fácil. Siempre tiene, a veces el ego te gana, a veces se te olvidan cosas, muchas cosas. Pero escribir, yo creo que David entró en un fabuloso mundo
que no lo va a dejar. No lo va a dejar porque ya saboreó muchas cosas de ese menú. Sin embargo, yo creo que le va a dar una segunda vuelta a este libro, lo va a aumentar, le va a quitar, le va a poner, o lo va a hacer como una saga, por así decirlo. Eso es lo que yo creo que debe de existir. Y esto lo doy a conocer, sobre todo los que nos están escuchando y nos están viendo, para que sepan que nada es coincidencia. Simple y sencillamente, David tiene un fabuloso mundo y una edad madura como para poder seguir haciendo este tipo de experiencias personales y en otras que también puede plasmar. Desgraciadamente para él le tocó una época de los políticos bisonios, porque no son los políticos que yo he conocido durante 16 administraciones estatales. Llámese periodos formales, llámese interinatos, llámese asonadas o lo que sea. Eso es lo que a mí me da la respuesta para poderle decir: David, tú eres un personaje valioso, eres una persona que tiene mucho que dar, realmente recomponer la figura. Él ya se había caído y deprimido mucho en esa situación, pero hoy es el David que yo admiro, porque pues aquí hemos tenido pláticas y hemos hablado de distintas cosas, pero este libro es una pauta de un brinco que va a dar tremendamente. Y no les quiero seguir contando más del libro, porque lo que sí les puedo decir es que lo mejor que pueden hacer es adquirirlo, leerlo. Yo ya lo leí 2 veces, puedo memorizar muchas cosas que están dentro, no solamente de lo que me tocó a mí comentar, sino también de las cuestiones familiares, porque conocí a su familia, conocí los momentos de la García Jiménez, de la escuela, de muchas cosas. Yo soy más grande que David en aspecto de edad, pero me da la oportunidad de poder hablar de la familia Pizar y Carrillo, que son muy honorables. Yo siempre he distinguido a toda esa familia. Y ahora puedo decir realmente, David, te felicito, y este libro es tu hijo. Gracias, tocayo. Muy amable. La verdad, me llegan mucho tus palabras. Y bueno, cerramos con Hinder. Hinder va a hablar de, pues de una parte un poco sui generis del libro, algo que él y yo ya platicamos, y que pues prefiero que seas tú, Hinder, personalmente quien nos dé sus palabras. Adelante, por favor. A ver si no se me va la voz. Me quedé sin hablar hace rato. Escribí eso después de leer el libro. En la introducción de Nada es coincidencia, pasajes de una vida ligada a la política, el nuevo libro del ingeniero David Jesús Alpizar Carrillo, que nos tiene reunidos aquí y ahora mediante las nuevas tecnologías de comunicación, la primera frase es una declaración tan cierta como audaz para el medio político. De los, comillas, de los grandes retos del ser humano destaca encontrar a Dios. Es la primera línea. Y agrega el autor en una declaración que recuerda el panteísmo de Baruch de Spinoza, del que Albert Einstein se declaró seguidor o simpatizante, comillas, la gran mayoría de los hombres trata de encontrar a Dios en los libros, y no nos percatamos que a Dios se le encuentra en un amanecer, en la inmensidad del mar, en la mirada de aquellos que nos quieren, y en la maravilla de la concepción y en la vida misma. Por lo general, la introducción de un libro se escribe al final, después que ya han sido vaciados en el texto todos los conceptos que se tenía planeado incluir. Pues después de relatarnos la serie de traiciones, violaciones a la ley y conductas ilegales o sospechosas a las que tuvo que enfrentarse, chocando con lo más sucio de la política, el autor nos dice en esa introducción que sí, que en la política sí se puede encontrar a Dios, porque en esa actividad, cuya definición original es la de ser un instrumento para el servicio de los demás, se
se puede, dice también David, se puede experimentar todo lo bueno y todo lo malo del ser humano, ya que todos somos resultado de la creación de Dios. Luego de los acontecimientos que lo llevaron al borde de la muerte, a linderos que le hicieron pensar en la opción del suicidio, Alpizar Carrillo tiene corazón suficiente para refrendar su fe en la verdadera política y afirmar que, comillas, dada la libertad que Dios nos da de pensar y decidir entre lo que creemos bueno o malo, correcto o incorrecto, eso nos convierte automáticamente en entes políticos. ¿Cuál es el objetivo de esta obra que a primera vista nos parece un ejercicio de honestidad y una muestra de fe en las funciones positivas de la política? El autor nos dice claramente en su texto: los pasajes de mi vida que cuento en este libro tienen la intención de compartir con los lectores experiencias que a mí me han ayudado a definir mi rumbo. Espero que resulten de interés porque son testimonio del esfuerzo que considero parte importante de mi misión en la vida: luchar por un Yucatán mejor y por un mejor México mejor. Sea este, pues, mi granito de arena. Alpizar Carrillo no es un ingenuo, como lo corrobora al afirmar en su texto que, comillas, para meterse a la política, al menos en México, hay que estar preparado para comer mucho estiércol y al mismo tiempo sonreír. Esa fe en una actividad originalmente noble, pero que en México ha sido degradada durante muchas décadas, está sin duda basada en la vida y los consejos que el autor recibió de su padre, don Artemio Alpizar Pacheco, el grande o el profesor, de quien David dice, recordando la muerte de su progenitor a los 60 años, que, comillas, dejó de existir físicamente, pero en muchos quedó el recuerdo de un hombre justo, amigo de todos, capaz de quitarse el pan de la boca para dárselo al necesitado. Aun cuando su situación económica no fuera muy buena, mucha gente acudía a él en busca de ayuda. Siempre llevaba en el bolsillo monedas o billetes, sin cartera, cual costumbre de los lecheros o los camioneros, y nunca dudaba en vaciar ese bolsillo si alguien lo necesitaba más que él. El libro sin duda cumple un papel de catarsis y está literalmente bañado de lágrimas. Cuando Davicho, como también dice él que le decían, recuerda a su padre recién fallecido, expresa el orgullo de ser descendiente de alguien como él y proclama convencido, tras relatar una de las muestras de cariño que generó con sus obras y acciones ese hombre que llegó a ser presidente municipal de Mérida, comillas de David, ese era mi padre. Las lágrimas me chorrearon por la cara de la misma manera que me han chorreado cuando esos párrafos escribí. Cuando David me invitó formalmente a formar parte del grupo de quienes iban a presentar su libro, me dio la libertad de elegir cuál capítulo quería yo comentar. Le dije que me gustaría hablar sobre el número 6, que él tituló El Hoyo Negro, y que yo quería, con base en esa parte del texto, del libro, subrayar la franqueza y la verdad con la que comparte en su texto sus pensamientos más íntimos, para decir sus verdades políticas, recordándonos quizás sin querer que gran parte de la culpa de que México esté en las precarias condiciones en que está, es de una clase política que a lo largo de las décadas se ha ido despojando de los valores humanos, se ha ido deshaciendo de la conciencia y de la ética y ha dejado de hablar de obligaciones y responsabilidades a fin de robar sin cargo de conciencia la riqueza que generan las clases trabajadoras, los mexicanos que sí de verdad laboran, muchas veces con la esperanza ciega de mejorar su propia vida y darles un futuro mejor a sus hijos. Ese trabajo en millones de casos resulta frustrado y resulta inútil, como todos ustedes aquí presentes saben bien. La falta de sinceridad y de autenticidad, el afán de deshacerse de elementos estorbosos como los principios religiosos, igual que hacían los políticos de los años 60, según nos cuenta David Alpizar, ha generado políticos crueles, cínicos y rapaces para quienes mentir es un ejercicio cotidiano y natural. Pensar una cosa y decir y hacer otras es solo parte de los recursos cuyo uso consideran válidos en su profesión. Por eso vale la pena subrayar el capítulo 6, que David titula El Hoyo Negro, en el que hace un extraordinario ejercicio de sinceridad y valentía al reconocer la grave situación de salud a la que lo llevaron las tradiciones, malas maniobras y jugadas perversas de los integrantes del sistema al que él pertenecía. Con su salud quebrantada, él mismo nos confiesa, con la seguridad de un hombre íntegro, que cada día se hacía más difícil la situación. Por las mañanas, al despertar, nos relata, me amanecía con una fuerte sensación de náuseas que me provocaban una tos que me duraba varios minutos. La comida prácticamente ya no me pasaba, cada deglución tomaba mucho esfuerzo y a cada bocado le seguía una reacción nauseabunda. Empecé a perder peso y fuerza.
y sigue, me permito citarlo también. El ambiente en casa prácticamente se estaba convirtiendo en un infierno. Pasaba yo horas y días miserables. Prácticamente la vida cada día perdía más significado para mí. Hay una escena llena de dramatismo en la cual uno de sus hijos se le enfrenta y con palabras duras le exige recuperarse, abre comillas, porque siempre ha sido mi mayor orgullo que la gente hable bien de ti, que hable de ti con admiración y no quiero que ahora sientan lástima por ti. David le promete al hijo salir del hoyo, pero sus deseos son insuficientes y no es sino hasta que pide la ayuda de 3 médicos especialistas y sufre la gran pérdida de uno de sus hermanos, que toca fondo y logra por fin salir a flote, recuperar la salud y, lo más asombroso, mantener su fe en la política. Increíble. El libro, de poco más de 250 páginas útiles en su versión digital, se lee rápidamente, en parte por la sencillez y la simpatía que predominan en los 3 primeros capítulos. El 1 y el 2 los dedica el ingeniero a la figura familiar, social y política de su padre, don Artemio Pizar Pacheco, quien después de ser alcalde de Mérida estuvo a punto de convertirse en candidato a la gubernatura, pero una intervención femenina, una que pocos nos imaginaríamos hoy, destruyó la ilusión que tenía. El 3er capítulo es también muy entretenido, pues está dedicado a la madre del autor, doña Angelita Carrillo Farfán, viuda del Pizar, de quien se consigna en su papel como apoyo y sostén de su marido, y el carácter fuerte y valiente que la distinguió hasta el fin de sus días. Es particularmente interesante y divertido un diálogo telefónico que sostuvo con el entonces gobernador Víctor Cervera Pacheco, que se los recomiendo cuando lean el libro. El 4er capítulo, que se centra en la incursión de Alpizar Carrillo en la política sindical, es una especie de eslabón entre la parte anecdótica y divertida y las etapas más duras, tensas y problemáticas descritas en los capítulos del 5 al 8 y que tuvo que afrontar durante su paso por la Secretaría de Fomento Económico de la que fue titular y la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTM, de la que fue rector y que lo hizo ese puesto negativamente famoso, entre comillas, víctima de la exclusión, el relegamiento y las presiones de grupos políticos en un panorama que lo llevó al grave quebranto de salud al que nos referimos líneas arriba. En el capítulo final, el 9, titulado El Gran Complot, Alpizar Carrillo expone resultados de investigaciones que realizó, sobre todo en internet y redes sociales, y que lo llevaron a afirmar en el libro que el acoso tenaz del que fue objeto fue fruto de un arreglo entre el saliente gobernador priista y el entrante gobernador panista, como parte de maniobras y negociaciones que llegan hasta las cúpulas nacionales del PRI y el PAN. Esa es mi teoría, dice, fruto de mis investigaciones, y nos invita a analizar y reflexionar sobre los sucesos que él expone en su libro. Como colofón de esta reseña parcial del libro, me permito subrayar y recomendarles la lectura final del capítulo El Hoyo Negro, en la que el ingeniero habla de esa que fue la más difícil etapa de su vida, que sin embargo, y abre comillas, me trajo grandes enseñanzas. Nunca como ahora valoro la vida, valoro a mi familia, a mis amigos, valoro las cosas sencillas de la vida y también valoro mi propio tiempo. Enseguida, en 5 párrafos que empiezan con la misma frase, sintetiza parte de esa enseñanza. Uno de los párrafos dice: he aprendido la importancia de no desperdiciar el tiempo en sentimientos ni pensamientos negativos que no conducen a nada. Felicitamos al ingeniero Pizar Carrillo y hacemos votos por que el libro contribuya a normar el criterio de los yucatecos frente a los políticos y de cara a las elecciones. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Hinder. Realmente pues les agradezco a ustedes 4 el tiempo que han dedicado. Como platicamos al principio, no queremos alargar más esto. Fernando, si nos oyes, no sé si hay alguna pregunta del público. ¿Me das permiso de leerte? Hay saludos. David. A ver, perdón, Pedro, adelante. ¿Me das permiso de leerte un párrafo que omití? Adelante, adelante. Nos conocimos en las páginas de un libro y desde entonces leemos y nos dejamos llevar por la fuerza de las letras y por una cascada de amistad que no se cuenta en años, sino en número de libros. Un libro es la mansión más confortable. En él siempre habrá espacio para alojarse. Ahí
entre sus pastas uno puede descansar y vivir por los siglos de los siglos. Amén. Para escribir hay que escoger un hilo de metal dorado resistente a las tensiones y con él tejer lienzos de sueños primaverales que atrapen los perfumes florales, que refresquen los calores veraniegos, que las brisas otoñales acaricien y besen los árboles sin hojas y entibien sus frialdades invernales. Entonces las estaciones se convertirían en pinceladas con imágenes literarias de postales en finos lienzos, y cuando sabemos que tenemos amigos, se vive aún mejor. Gracias, Pedro. Gracias, muy amable. Bueno, pues, Fernando, entonces sí, nadie nos hace ninguna pregunta. Ok, bien. Pues bueno, terminamos ya esta transmisión. Yo tengo una pregunta. Les recuerdo a quienes nos han hecho el favor de vernos que si se quieren evitar comprar el libro, como han dicho varios de los que aquí me han hecho el favor de comentar, no es una obra literaria, no creo ganar un Pulitzer por esta obra. Es un libro más que trata de transmitir lo que yo he sentido, lo que yo he vivido. Y bueno, por lo tanto no espero vender una gran cantidad de ejemplares, pero me daría mucho gusto que la gente lo lea, y por eso en las oportunidades que me da Amazon, el próximo sábado y domingo nuevamente voy a poner la promoción de que todos los que lo quieran lo podrán bajar de forma electrónica totalmente sin costo. Así que pues ojalá y esta presentación sirva para que más gente se interese. Y pues ya nada más para terminar, Artemio, no sé si quieras decir algo más o alguno de ustedes quiere decir algo más. Tengo una pregunta que hacerte. Claro, Pedro, adelante. ¿Cuándo vamos a ver el siguiente libro? Bueno, mira, hay dos proyectos. Uno puede ser, como decía mi tocayo David, la versión corregida y aumentada. Ya saben que aparentemente eso se vale en una siguiente revisión, poder hacer una revisión corregida y aumentada. Y también parece tengo otro. ¿Perdón? Parece que así creció el Quijote. Pues sí. Sí, así fue en la historia, pues, con los consignas, sí. Una versión corregida y aumentada. Y también tengo otro proyecto sobre mi vida empresarial. Poca gente, bueno, a lo mejor no mucha gente en Yucatán conoce la historia de la empresa Ormex, que fue la primera maquiladora que llegó aquí a Yucatán. Y que yo creo que trae muchas enseñanzas también de todo tipo, ¿no? Desde el medio empresarial, la cultura laboral que se logró en esa empresa, el desarrollo social y humano que en su momento logramos que se diera en el seno de nuestros trabajadores. Bueno, creo que hay cosas interesantes que contar. Entonces, pues, son esos dos proyectos que están ahorita en el tintero. Como decía mi... Creo que hay algo muy interesante. Claro. Creo que hay algo muy interesante que muchos desconocemos. Esos acontecimientos en las cámaras, muy poca gente lo conoce. Esa política que existe adentro, afuera, la vinculación entre el Consejo Coordinador Empresarial y la Canacintra y todo eso, no muchos lo conocen. Y eso puede ser muy instructivo, yo creo, es una opinión personal. Es posible, hay cosas por allá que pueden también salir más adelante, pero bueno, estaremos, como decía mi tocayo David Heredia, ya me gustó el olor a tinta, aunque ahora ya no se haga, con tinta. ya no se use la tinta. Depende de Sagrada.
Pues no sé si, si tenemos allá a las gentes. Escógelos tú al azar, Fernando. Y... Ajá. A ver, van a aparecer en pantalla. Quiero agregar algo mientras registran los nombres. Claro, claro que sí, Hinder, por favor, adelante. Nada más. ¿Quién? ¿Perdón? Marta Peraza, mi comadre, comadre. Muchas... Marta Labastida, Magda Labastida, claro, claro que sí, Magda. ¿Perdón? Mari Dorta, claro que sí. Edmundo G. Cantón. Ah, pues bueno, ahí vamos a hacerles llegar a todos muy cariñosamente un ejemplar físico con una dedicatoria muy especial de parte mía. Hinder, por favor, adelante. Sí, nada más quería agregar que subrayar que, como pues es la presentación de un libro, subrayar que a lo largo de la historia de la humanidad se han escrito y producido millones de libros, pero el nacimiento de cada libro es importante. Entre otras cosas porque muestra que el genio humano sigue vivo y latente en busca de explicar y explicarnos cosas como la propia existencia del ser humano, su origen, a dónde va, los misterios del universo y del gran universo e incluso de los del interior del hombre. Este libro es un esfuerzo que se agradece para explicar hechos y decisiones en la política yucateca y mexicana que adolecen de una falta de transparencia que parece irremediable. Ojalá que sirva para que los yucatecos tengan más certeza a la hora de elegir a los que nos gobiernan y no luego que nos estemos arrepintiendo. Eso es. Gracias, Hinder. Gracias. Gracias, Tocayo. Tocayo. Estaremos pendientes del próximo golpe. Perfecto. Y creo que todavía falta una presentación más con los amigos, ¿verdad? Ah, claro. Los amigos del café. A ver dónde nos vamos a reunir ahora. Ahora que ya empiezan a aperturar los lugares, a ver si encontramos un lugarcito, aunque sea con antifaz que vayamos, ¿no? Lo malo es que ya todos estamos en el grupo de riesgo, así que pues... Sí, de alto riesgo, sí, a mí no me dejaron entrar al mercado Lucas de Galvez porque tenía yo solo 62 primaveras. Primera vez en mi vida que me prohíben el paso por eso. bueno, pues... No me queda más que agradecerles a los que me hicieron el favor de estar aquí en este espacio. A nuestro anfitrión, Gerardo Durán, que pues no estuvo presente, pero que nos prestó los canales de tu espacio del sureste para poder llegar. A Fernando Toledo, que está allá en los controles. Pregúntale a Fernando si lo grabó, porque sí, claro. Para poderlo después difundir en las redes. Claro, sí, yo creo que sí. ¿Verdad, Fernando? Es más, está ya permanente y creo que también lo vamos a tener a través de YouTube para que se pueda reproducir en cualquier momento. Reproducirlo a las redes, sí, a todos. Y lo podemos difundir con mucho cariño y con todos para que llegue a más gente. Claro. Así que pues un abrazo fraternal a distancia a todos los que hicieron el favor de escucharnos. Y pues gracias a ustedes, gracias a quienes nos escuchan y pues buenas noches a todos. Buenas noches, David.